Un genio, un virtuoso, podríamos decir muchas cosas de él. No sé si por la hora de la mañana, pero nos hemos encontrado con alguien aparentemente tímido, lo cual nos ha sorprendido a nosotras. Pues la verdad es que sí. Él es Ara Malikian, violinista libanés de origen armenio, sin duda uno de los más brillantes y bueno, poseedor de un estilo propio, forjado a partir de sus orígenes y ricas vivencias musicales. Por algo ha sido galardonado con los más prestigiosos premios a nivel mundial. Realiza más de 450 funciones anuales en más de 40 países por todo el mundo. Charlamos con él por teléfono ya hace algún tiempo. En abril de 2014, con motivo de su proyecto La Orquesta en el Tejado, compartiendo la dirección musical con Humberto Armas. Y hoy viene ya a presentarnos su nuevo trabajo discográfico, que es muy especial, y una amplia gira que tiene por delante. Nuevo trabajo que se titula 15. Buenos días, Ara, y bienvenido. Buenos días, encantado de estar aquí. Muchas gracias. ¿Eres tímido o...? Bueno, yo soy, la verdad que soy, en el fondo soy muy tímido. Luego en el escenario es otra cosa, es otro mundo, pero en la vida real soy tranquilo y muy tímido. Expresas a través de tu música y es donde te encuentras cómodo. Sí, la verdad que sí. El 15 es curioso porque en este trabajo significa otra cosa que nos vas a explicar, pero yo durante mucho tiempo jugué a baloncesto y era mi número preferido. Ah, sí, eras el número 15, El mira. 15 me daba suerte. Dicen que el 15 es el de la niña bonita, yo no lo llevaba por eso, era por otras cuestiones, pero el 15 en este caso, ¿qué significa? No, significa, bueno, primero es un título, pero es un título que le hemos buscado porque llevaba justo cuando hicimos este concierto en el Teatro Real, llevaba 15 años aquí en España, en Madrid, y quería celebrarlo, ¿no? Con mis amigos, mis compañeros, otros músicos con quien he colaborado durante muchos años, así que estaban todos invitados y hicimos una fiesta en el Teatro Real. Cuando Jessica dice las cosas, no es por casualidad. Ella no ha dicho disco, ha dicho trabajo discográfico. Sí, porque bueno, este trabajo compone muchas cosas, dos CDs, dos DVDs, además incluyes un booklet que se llama ahora, que bueno, pues tiene una entrevista, anécdotas, 2 horas de música y vídeo con la grabación en directo de ese 15 aniversario que nos comentabas en el Teatro Real, con Los Secretos, con Rafael Amargo, con la María de Chambao, en fin, con un montón de amigos, pero para nosotros, claro, grandes artistas. Sí, la verdad que para mí es especial porque es un paquete, es una caja muy completo, ¿no? Hay dos discos, dos DVDs, hay anécdotas y historias, ¿no? Y especialmente muy emocionante para mí porque llevaba muchos amigos ahí, muchos amigos que vinieron, era un concierto benéfico también y para Save the Children. Así que eso era un concierto que duró más de 3 horas y era una fiesta, la verdad que y estoy muy agradecido que pudimos grabarlo, así que se quedó ahí y compartiendo con el público. Oye, ¿qué escenarios tan distintos? Porque en esta semana actuabas en las fiestas del Orgullo en Madrid, el Teatro Real. ¿Cómo se siente uno, por ejemplo, en el Teatro Real, que es un escenario un poquitín diferente a los que estás acostumbrado? Bueno, y yo he trabajado muchos años en el Teatro Real, Ah, sí, no lo sabía, yo sí, eso y no he lo sabía. trabajado 7 años ahí, bueno, y era diferente porque en el Foso trabajaba, ¿no? Era el concertino de la orquesta. Ah, yo claro, te tengo, mira qué sorpresa, pues perdona mi No, desconocimiento, hombre. pero claro, siempre te hemos tenido como estrella, pero claro, las estrellas requieren de un periodo, o sea que durante 7 estabas en el foso. Sí, hombre, en el Foso es una vida Sí. difícil, ¿no? Porque, bueno, muy bonito, precioso, hacemos música maravilloso, tocamos con compañeros maravillosos, ¿no? Yo me llevaba muy bien con todos mis compañeros, pero eran 7 años en el Foso que siempre miras al escenario y quieres, yo quiero salir también al escenario, ¿no? Hombre, siempre combinaba conciertos también de esta época, pero pues al final salí del Foso. Y llevabas ese pelo también en el foso. Sí, me Sí. aceptaron tal como era, así que por eso eran muy majos. ¿Tú eres consciente ahora de lo que has hecho por la música? Porque, bueno, cualquiera que hasta hace unos años pensara en un violín, pues veía a un señor vestido de traje, ¿no? Pues muy relegado a ese tipo de conciertos, a lo mejor en el Real. Pero tú has conseguido que la música clásica llegue a otros públicos, que la gente joven se interese por ella, que haya evolucionado contigo. ¿Eres consciente de todo eso? Bueno, yo no sé si soy consciente, ¿no? Lo único que
yo creo que la música clásica tiene que ser, es para todo el público, ¿no? Y yo creo que estoy convencido que si todo el mundo todavía no se ha aficionado a la música clásica, no es porque la música clásica es mala, ¿no? O es aburrida o es difícil de entenderlo. Estoy convencido que la música clásica es fácil de entenderlo. Lo único que sí es un poco complicado todo lo que existe alrededor de la música clásica, ¿no? Las reglas, los protocolos, y es verdad también el imagen cliché del músico clásico, que es un señor, yo siempre le llamo con una cara de pescado muerto, ¿no? Pero es estirado, arrogante, tenso, ¿no? Y yo creo que del momento que podemos librarnos y darnos cuenta que estamos viviendo en otra época, yo creo que el público se va a aficionar a la música Desde clásica. luego, mira cuántos anuncios. Lo que tienen son piezas de música clásica y Absolutamente. cuando se eligen para un anuncio es porque es algo pegadizo, Sí. fácil de entender, cercano. Luego nos sorprendemos a lo mejor Sí, sí, oyendo sí. alguna de esas piezas. Y bueno, por no hablar, porque claro, muchos programas en la tele del corazón y de los romances, pero fíjate tú si nos pusiéramos entre los músicos y los tenores y las Claro. sopranos y todo. Bueno, el programa de corazón que hacíamos también. Es verdad, sí, ahora ahí hay mucho juego en el foso de la orquesta, vamos, ¡Wow! ahí lo que pasa. Ahora, ¿nos interpretas una pieza? Vale. ¿Cuál? Pues voy a empezar a interpretar algo un poco tranquilo, ya que anoche Sí, trabajamos muy tarde, sí, esta esta noche noche también vamos a también, mañana trabajar, también, que no así paras. que voy a hacer algo tranquilo, una melodía preciosa de Piazzolla, Astor Ay, qué Piazzolla, bueno. que era un loco también, y combinó el tango con la música zingara. Por supuesto, ahora Malikian y su violín. Bravo. Oye, yo estaba preocupada ya en plan como de madre, ¿no? Porque veo que hay unos hilitos, unos Sí. cablecitos sueltos, no pasa nada. No, no pasa nada, son las cerdas del arco ¿Sí? que se rompe, no pasa nada. Como hay muchas, no pasa nada. Si se rompe, se te rompe las cuerdas del violín es más complicado porque hay solo cuatro y te quedas con tres, dos o uno y ahí es más difícil de tocar. ¿Cuántos violines tienes? Tengo muchos, la verdad que tengo muchos. Además, como mi padre era violonista, pues he heredado de él muchos violines, ¿no? Él era un loco, un fanático del violín, coleccionaba y todo. Así que tengo la suerte que tengo muchos violines y cada uno lo utilizo para un proyecto definido y hago uso de cada uno de ellos. ¿Hay alguno que sea así especial o...? Sí, hay uno, la verdad que uno que tiene 300 años, del cual hay que cuidarlo mucho y tocarlo en situaciones muy particulares, ¿no? En los conciertos acústicos. Pero bueno, cada uno tiene su cariño también. Bueno, parece una contradicción, pero has conseguido actualizar la música clásica y prueba de ello son temas como el que me gustaría que escucháramos un poquito, como el que grabaste con Los Secretos Ojos de Gata, que se incluye en este 15. Fue en un pueblo con mar, una noche después de un concierto. Tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto. Cántame una canción al oído que sirva no paga. Solo canto si tú me demuestras que es verde la luz de tus ojos de gata.
loco porque me diera la llave de su dormitorio. Caray, qué bonito suena este tema, cómo os vais acompañando. Se hacen grandes los temas. Hace poco hay una fundación, no sé si la conoces, que se llama Fundación Excelentia. Yo la he conocido a través de un buen amigo como es José Ramón Pardo. Fui a ver en el Auditorio de Madrid un concierto con orquesta sinfónica sobre música de cine. Entonces, pues temas que te parecen bonitos, que te han acompañado en películas durante toda la vida, pero puestos con una orquesta sinfónica y claro, tocados en el auditorio, todavía se hacen más grandes. Y es lo que pasa con este Ojos de Gata. Sí, la verdad que con Los Secretos fue... Ya, trabajamos bastante juntos, ¿no? Y siempre son grandes músicos, grandes personas, todo el grupo, y fue muy fácil de trabajar juntos. Bueno, hoy viernes Los Secretos actúan en el Palacio de los Deportes de Madrid, pero hay que decir que también ahora tiene una amplia gira por delante. Hoy va a estar en Ciudadela, en Pamplona, mañana en Sátiva. El 10 de julio, que es una cita a la que queríamos hacer hincapié, en el Festival Cultura Inquieta en Getafe, que están haciendo un esfuerzo enorme porque tengáis presencia y porque se haga un festival dedicado un poco también a este tipo de música, ¿no? Sí, además estoy muy emocionado porque va a ser en la Plaza de Toro de Getafe. Yo nunca he tocado en un Plaza de Toro, así que, va a ser algo muy nuevo para mí. ¡Qué bueno! Ahora, una duda, porque claro, vamos a ver, si realizas más de 450 funciones anuales en más de 40 países, quiere decir, vamos a ver, aunque fueran las 450 funciones, por ejemplo, en Getafe, sí. Creo que el año sigue teniendo 365 días. Hay días que tienes que estar en más de un sitio. ¿Cómo haces sí, esto? Sí, hombre, sí, es verdad que hago a veces muchos matinales, ¿no? Para una parte de mi actividad le dedico mucho a hacer conciertos para niños. Y ¡ay, qué bien! Para los niños es más bien por la mañana, los conciertos, uh-huh, los domingos y todo, y la verdad que me lo paso muy bien. Pues recomendamos a nuestros oyentes este trabajo, Ara Malikian 15, en el que van a encontrar una caja con dos CDs, dos DVDs, el booklet, que nos enteramos por lo que nos han comentado al principio, que recoge pues entrevistas, anécdotas, de más de 2 horas de música y vídeo con la grabación en directo del concierto 15 aniversario en el Teatro Real, con Los Secretos, Rafael Amargo, La Mari de Chambao, en fin, tantos y tantos. Ara, gracias por acompañarnos. Un placer. Sabes que te seguimos de cerca. Muchas gracias. Que eres un hombre de palabra, por lo menos con este claro, programa, porque dijiste que vendrías. Y aquí vienes claro, además en un momento de mucho bulle y en el que no, estás muy ocupado. Siempre hay tiempo. Siempre para hacer cosas divertidas siempre hay tiempo. Oye, ¿y un broche de oro con otro tema? Vale. ¿Vamos? Vale. Va cogiendo su violín. ¿Con cuál cerramos? Es algo del maestro Johann Sebastian Bach. Pues venga, va. Déjate de historias. Es radio.